Mi compadre estaba ahorita que quería mandar un saludito, a ver, ¿a quién, compadre? Ah, sí, para todo, de todas las chicas del club de fan, Lucho, quiero todo contigo. Ah, tienes club de fans y toda la onda. No, es cierto. Ah, un saludo para toda la gente, para todos los que conocidos, para toda la gente que nos acompaña por allá de, en el estado de Matamoros, por allá en Ciudad Victoria, para toda la gente que nos conoce, que son muchos y muchos que llegamos a muchas partes y pues se portan muy a todo dar con toda la agrupación, para todos ellos, hasta Houston, Texas, saludos para todos, para toda la gente que nos conoce, un saludito para todos. Claro que sí, un saludo para toda la raza de Estados Unidos que nos ve por Mexicanal también, aquí tenemos a Tropical Panamá, y ahorita mi compadre nos prometió que nos iba a cantar un pedacito de una canción ahí para que lo vean ahorita, pero quiero que me platiques una anécdota de esta cancioncita, esta famosísima canción. Bueno, sacamos un premio con la canción de Cuando Volverás Amor, fuimos a recibir el premio de México, y ahí nos presentaron el señor Oscar Flores nos presentó a John Sebastian, que es el que compuso la de Cuando Volverás Amor. Y entonces dice, oye, pues qué bueno que sacaron el premio ustedes. Pero, ¿quién les dio esa canción? Yo no la mandé por ustedes. Pero qué bueno que sacaron el premio. Y convivimos con él, casi toda la noche fuimos a cenar y estuvimos conviviendo con él. Y ahí nos dio otro tema, gracias a Dios. Y la canción, ¿quieres que te la cante un pedacito, güey? Sí, pues yo creo que toda la gente lo quiere escuchar aquí en a capela para que se escuche. Verás amor, cuando acabará mi pena, cuando me traigas el sol y una mañanita buena. Te estoy rogando que vuelvas, amor, por mi corazón te espera. Dale a mi vida color, flores y primavera. Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas cuando volverás, amor. Yeah, hombre, yo creo que ya pusiste a bailar a más de una, compadre. Yo creo que ya pusiste a bailar a más de una de aquel lado, porque pues fue un exitazo esa canción. Y yo creo que nadie sabía esa anécdota, fíjate, esa anécdota de John Sebastian, que la canción ni siquiera era para ustedes y que la agarraste. ¿Qué dijo John? Oye, nomás, qué bueno que ganaron el premio. Me da mucho gusto que hayan ganado con esa canción. Pero ¿quién se las dio? Yo no la mandé para ustedes. Ahora sí, dime, ¿quién se las mandó? Que ni era para ustedes. O sea, era para otra agrupación. Se calmó cuando le dije, aquí está el cheque de las regalías. ¡Ah, gracias! Ahí ya no reclamó nada, mi compadre. No. Ahí ya todos estuvieron de acuerdo y siguieron la fiesta. Hasta nos dio otra después. Y otra ronda y todo, también de todo. Había un poco ahí. Oye, ¿dónde fue eso, compadre? En México. En el DF. En el DF. Ah, okay. Y como digo, fuimos muy afortunados. Porque estaba la mafia, estaba más Liberación y estábamos nosotros. Entre varios más grupos que había, ¿verdad? Ahí. Y nomás nos invitaron para hacer un montón aquí. Nada, que los que ganamos fuimos nosotros. Para hacer borlote, ¿qué dices? Nos trajimos el premio nosotros. Oye, compadre, otra cosita que yo creo que el grupo, que la gente que nos está viendo quiere saber acerca de ti, más que nada, de esa que siempre traes tu jarra con agua bien heladota, ¿y eso para qué, o qué, compadre? Pues es para mantener esta bella voz que tengo, ¿eh? A ver, ¿qué pasó acá? Hay críticas. No, sí, sí. Es para contrarrestar el cáncer. ¿Por qué para contrarrestar el cáncer? Dicen de aquel lado. ¿Cómo ves acá? No, siempre lo he usado desde 1982. Bueno, ya cantaba yo con agua con hielos de antes de grabar, ¿verdad? Y ya me dieron la oportunidad de grabar en el 82, el Carita. Y entré con mi jarra de agua al estudio ahí. ¡Ey, esa garra, qué onda! ¡Sáquen esa garra! Espérate, compadre, es el instrumento de la voz. Es la que da el power aquí, ¿no? Yes. Y ya se intrigó Tropical Panamá con su jarra de hielo. ¿Y nunca te has enfermado, compadre? Como te digo, nunca me he enfermado hasta este domingo, porque me cayó tantita agua ahí. Y ya me andaba, pero esa y yo salimos a ver. O sea, después de 30 años, hasta ahorita te vienes a enfermar con esa famosa jarra de agua. Sí, pero gracias a Dios, inclusive los muchachos decían, vamos a ir a un programa de televisión y ¿puedes cantar o cancelamos o qué? No, hombre, vamos. Y me salió bien la voz, gracias a Dios. No, pues yo creo que por eso se ha mantenido el grupo de Tropical Panamá, de que nunca cancela presentaciones, a donde sea que les llamen, ahí están presentes. Claro que sí, gracias a Dios, y hemos estado con mucho trabajo y no, hasta ahorita no hemos cancelado ni una.
No, pues qué bueno, pues invitamos a toda la gente para que compre el disco. Para que compre el disco, invitamos a toda la gente. Está muy bueno. Ahí para que se pongan a bailar. Es el disco número 21. Número 21. Ahí para que se pongan a bailar en todas las despedidas de solteros, divorcios y de todo lo que se les ocurra también. ¿Por qué no? En lo que, la fiesta que se les ocurra, que pongan su disco para que se nos ponga a bailar. Así es. Adquiéralo en todas las discotecas y centros grandes. No, ya sé que no meta, ¿cómo? No, que no meta, hace rato metió goles. Sí, se aventó un golazo hace rato. No, pues aventó varios. Bueno, raza, pues ya nos vamos. Nosotros somos... Ah, nosotros, pues sí. Es que ya me siento parte del grupo con tantas anécdotas, compadre. Nosotros somos... ¡Tropical Panamá!